definir va a servir para determinar cómo son los objetos más fríos y distantes del universo que podamos ver. Va a poder sacar cuáles son la distribución de energía de la luz en el infrarrojo, es decir, el calor de los cuerpos de objetos que van a estar en el límite de lo que conocemos como objetos distantes. ¿El estado en que se encuentra? Pues estamos empezando la fase de montaje y verificación. Esperaríamos tener listo aproximadamente en un año y medio a partir de esta fecha.